Comienza a rendir frutos la operación del Centro de Negocios, dependencia que fue inaugurada recientemente por parte del gobierno municipal y que como principal fundamento es el apoyo a las microempresas para su formación. Gracias al apoyo y gestión, 3 empresas nogalenses se hicieron de más de $500,000 para mejorar su desarrollo. El fondo perdido tiene un sentido común y eso nos favorece muchísimo porque hay créditos en donde hay que reintegrar. Así es, ¿no? Y en estos casos es una situación. Son 2 créditos. Uno que es por 420,000. En total. En total. Pero son 2 empresas industriales, Galletera Mario y Muebles Nogal. ¿Ha estado bien? Sí. Galletera Mario adquiere... Marijó. Son por 300,000, ¿no? Adquiere maquinaria, materia prima y automóvil para entregas. ¿Quién es? Yo. Qué bueno, la felicito. Gracias. Son 300,000 pesos. Sí, debe alcanzar, ¿verdad? Claro que sí. Claro, parece que le trae unas galletas ahí. Pero... Sí, lo que está bien. Ahorita vamos a ver. Sí, vamos a probar. Inmuebles Nogal. Adquiere maquinaria y materia prima. En este caso son 120,000 pesos. ¿Quién es? En el Centro de Negocios no solo se tramitan créditos, también se tienen otros servicios como talleres, incubadoras y la formación de planes de negocios. Todo esto permite una estabilidad para quien ya tiene su empresa funcionando, pero siempre hay quienes desean alcanzar sus sueños. Hay ventanillas y límites donde se presentan, pero existe la posibilidad durante el año estar sometiéndose a solicitudes. Entonces hay requisitos específicos. Ya los requisitos básicos es la cuestión del buró de crédito. Es muy importante tener el buró de crédito limpio es un requisito fundamental que pues lamentablemente es un parte requisito que tenga que cumplir. Tiene que estar dado de alta en Hacienda o registrado. Y sobre todo, ya lo más importante y lo fundamental es el plan de negocios. La elaboración del plan de negocios es fundamental porque ahí es donde logramos presentar el proyecto de una manera sustentable y que pueda comprobar que los ingresos, el ingreso que vaya a percibir el comerciante sea recuperable en el sentido de cuando se arme el plan de negocios. Con imágenes de Néstor González e información de Claudia Gómez, Canal 7, el canal de las noticias.